Hola chicas, bienvenidos sean todos nuevamente a un video más en este canal. En esta ocasión les traigo unas uñas con un filo en negro y mariposas, así que por acá ya tenía las uñas preparadas, ya puse la forma escultural, voy a estarle dando forma a la uña y luego voy a hacer el diseño. Como siempre, los productos que estoy utilizando son de la marca de Tonis. Para un 15% de descuento sería Damiana15, con el cupón a la hora de pagar les dan automáticamente. Cuando pone el cupón, lo del 15% de descuento, además si compran $99 o más, les dan el envío gratis. Si compran con el link que les dejo en la cajita de descripción, el cupón se pone automáticamente, así que no tuvieran necesidad de ponerlo. Siempre fíjense que esté puesto, por si falla algo, no dejen de coger su descuento. Aquí ya va quedando la forma de la uña, miren qué bonitas se ven. Les he estado recomendando, chicas, productos de uñas que para hacer las uñas súper fáciles. No sé si lo han visto, la verdad que tienen que ver lo fácil que se trabajan esos productos. Si no lo han visto, déjenmelo en los comentarios y les estaré mandando el link de mi página de TikTok, que también les he estado subiendo. Aunque también acá en YouTube, en los videos, en los shorts, en los cortitos, también se los he puesto. También les voy a dejar el link en la cajita de descripción de mi Instagram y de mi Facebook, por si les gustaría pasar por allá, ya que por allá estoy mucho más activa. Ahora sí que por acá estoy sellando zona de cutícula. Siempre tengan mucho cuidado a la hora de sellar, que no toquen piel, y si tocan piel, limpiarlo rápido antes de que se seque con la punta del pincel para que no tengamos levantamiento prematuro. Además, chicas, es muy importante comentarles que el pincel es algo súper importante a la hora de hacer uñas. Tenemos que cuidar mucho la punta del pincel. Solamente la vamos a utilizar para agarrar la perla y ponerla. La perla la acomodamos con el cuerpo del pincel para cuidar nuestra punta. También necesitamos un buen pincel, porque no siempre es, ay, de qué fácil se trabaja el acrílico. Necesitamos un buen acrílico, pero también necesitamos un buen pincel. Si tenemos un buen acrílico y no tenemos un buen pincel, es como si nos faltara algo, como si estuviéramos incompleto, no nos va a quedar bien la uña. Al igual que necesitamos un poco de práctica, porque si tenemos unos productos muy buenos, pero no tenemos práctica, se nos puede hacer un poquito más difícil, pero se nos va a hacer aún más difícil si usamos un acrílico que no sea tan bueno. Por eso yo siempre les recomiendo los productos de Tonis, porque son excelentes. Ahora sí que, chicas, yo las voy a dejar para que ustedes sigan viendo el video. Cualquier pregunta, duda o comentario que tengan, déjenmelo abajo en los comentarios y con gusto les estaré respondiendo. Díganme qué tal les pareció estas uñas, si les gustan más sencillas, más largas o más llamativas. Y ahí nos podemos comunicar por comentarios y saber exactamente qué es lo que más les gusta a ustedes, para traerles más opciones de los diseños que a ustedes también les gusta, ya que lo que yo quiero es que ustedes sepan un poquito más de lo que yo sé, lo aprendan un poco más fácil, ya que tienen los videitos, y de esta forma pues las voy conociendo un poquito más, y ustedes me dicen qué les gusta, qué no, para yo poderles traer videos a su gusto. Ahora sí que, chicas, yo las dejo. Muchas gracias por siempre estar aquí, ver los videos. No se olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita de notificación y apoyarme compartiendo para seguir creciendo en esta plataforma. Las veo en un próximo video. Bye bye.